sobre todo en Cajeme, con quien me siento muy identificada. Y nosotros estamos aquí gracias a ustedes. Entonces yo les agradezco la confianza y las invito a seguirse acercando. Gracias por su voto de confianza, por pedirlo a nosotros, y créanme que nosotros estamos trabajando arduamente y sin descanso para poder cumplirles a todas. No se puede todo. Son muchas las cuestiones, ellos tienen proyectos productivos, tienen impermeabilización, tejabán, medicamentos, servicios de salud, empleos, entre muchas otras cosas estamos trabajando para ello. Yo, la Asociación 2015, me ha manifestado la necesidad de mayores servicios de salud. Por eso tengo una clínica móvil aquí permanente que da mamografías y Papá Nicolau de manera gratuita por más de 10 años. Pero también estamos trayendo para sus hijos unidades deportivas, canchas de fútbol, de béisbol, de voleibol, para también sacar a los niños de los vicios y que puedan tener un lugar de recreación donde pasar el tiempo, y que nosotros estamos trabajando arduamente y sin descanso para poder cumplirles a todas.